Tiquejau se encuentra en el noroeste del archipiélago Tuamotu. Es un atolón con un arrecife bordeante, casi circular, de 26 kilómetros de perímetro y una anchura de entre 300 y 1000 metros. Mi alojo en el islote de la derecha, de propiedad privada, que dispone de este edificio de servicios y de pequeños bungalows. Al otro lado, esta playa de arena blanca. Estos son los muy antiguos arrecifes que en su día hacían la barrera cuando las aguas iban más altas. Hace varios millones de años. Ahora las aguas bajaron y los corales hacían un arrecife. Crecieron más adentro del mar en busca de un oleaje seguro. Un arrecife bordeante puede tardar 10.000 años para formarse, mientras que un atolón puede tardar hasta 30 millones de años. La altura de algunas de estas rocas de arrecifes coralinos muertos muestra que estos islotes emergieron hace varios millones de años. Los arrecifes de coral protegen el litoral porque absorben la energía de las olas. Estas y muchas otras pequeñas islas no existirían sin la protección de sus arrecifes coralinos. Vemos cómo la barrera creada por los corales absorbe la energía de las olas, frenando su paso. La isla de Tiquejau apenas tiene una población de 500 habitantes, entre los cuales coexisten cuatro religiones: mormones, católicos, adventistas y otros protestantes. Son todo un ejemplo de buena convivencia.